Bueno, ahora nos encontramos con el intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredi. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿cómo está? Bien, bien. La verdad, bienvenido a Alvear. Bien, Estamos muy bien. muchísimas gracias. Sí. Nos gustaría si nos puede contar acerca de su gestión, qué obras vienen preparando y qué actividades para esta semana y lo que se viene del año. Sí, mira, nosotros tenemos varias obras que estamos ejecutando junto con el gobierno de la provincia de Corrientes, como hacer pavimento, enripiado, iluminación, que usted está viendo acá la colectora de los dos lados. Son todas obras que se están haciendo, realizando con el gobierno de la provincia. Tenemos también lo que es la parte de una cancha, de un estadio de fútbol, muy importante para los alvearenses. Estamos en la parte de salud también con distintos de salud y de educación, ampliación de la escuela de comercio, la ampliación acá de la escuela agrotécnica. Y este año, el 10 de febrero, el día del aniversario de Alvear, se firmó convenios para seguir. Este es el barrio donde estamos en este momento, el barrio Mitre Norte-Sur, donde estamos trabajando muy fuerte en lo que es iluminación, mejorado de calle, enripiado. Y así como también en el centro con cordones cunetas, con más enripiado en acceso a la escuela agrotécnica, que para nosotros es fundamental. Así que también ahí tenemos en esa zona, que es la zona que entrando a la zona rural donde está la escuela agrotécnica, decía, el PRIAR, que también el PRIAR que hace un muy buen trabajo acá en Alvear. Y una sala de primer auxilio del hospital de acá de Alvear. Bien, nos mencionó todos los servicios, algunos servicios que brinda la municipalidad. Nos gustaría saber en qué estado se encuentran otros servicios como la recolección de servicios, la recolección de residuos, agua potable. Sí, no, mira, agua potable, nosotros tenemos una junta vecinal que realmente es un ejemplo en la provincia. Nosotros acá en Alvear contamos con un 98% de agua potable en todo el departamento. Es administrado, te digo, por una junta vecinal, realmente muy buena. El tema de la recolección de basura, medio como se la hace en todas las ciudades, desgraciadamente tenemos un basurero a cielo abierto. Pero bueno, tratamos dentro de todo colaborar para que el vecino, cuando arroje la basura o saca frente a su casa, el municipio trate de recolectar y llevar a ese espacio, que es lo que tenemos. Bien, y es importante esto, el tema ecológico. ¿También está trabajando aparte el tema basural a cielo abierto? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto que, bueno, a futuro a ver si podemos ir mejorando eso, pero te digo, no es un problema real. Ustedes que recorren la provincia saben que es un problema de la provincia, de la nación inclusive. Así que bueno, llegado el momento, es un proyecto que muy costoso, pero queremos trabajar también con el gobierno para que nos apoye, para que podamos erradicar esto. Intendente, ¿está al tanto de los allanamientos que se realizó hoy en la ciudad por el caso de Abigeato? Sí, estoy no al tanto de todo lo que pasó, pero sí vi y me parece muy bien. Yo creo que los controles se tienen que hacer. Acá nadie se tiene que ofender. Si uno trabaja como corresponde, comprando la mercadería legal, acá no se tiene que ofender nadie. Yo creo que es importante, ya te vuelvo a repetir, el PRIAR acá con el comisario Soler está haciendo muy buen trabajo. Por supuesto, siempre le falta personal, yo creo que eso hay que ir viendo con las autoridades. Y te vuelvo a repetir, el control es importante y es importante que venga gente de otro lado a hacer los controles. ¿Por qué? Porque entonces no, el municipio, que le puede brindar todo el apoyo, pero es importante porque hasta por ahí creen que esto es una persecución política, que es una persecución al almacenero, al negociante, al carnicero. No, nosotros lo que queremos que primero que el pueblo de Alvear, como seguramente en otro lado, compre una carne realmente que de buena procedencia, en primer lugar. Y segundo, te vuelvo a repetir y sigo insistiendo que los controles son fundamentales. Así que me parece muy bien. Las puertas de acá del municipio siempre están abiertas para esas cosas. Es necesario. Es necesario en la época que estamos viviendo, en estos calores principalmente, que si una carne que no tenga una cadena de frío, que no sea de una buena procedencia, es peligroso por la salud de los propios habitantes. Por parte de la municipalidad también brinda apoyo, digamos, llevando a cabo también controles de bromatología o alguna otra forma. Totalmente, siempre que se pide, inclusive cuando teníamos funcionando el matadero, lo hacíamos. Así que, y en los negocios lo estamos haciendo, pero te vuelvo a repetir,
Te vuelvo a repetir, es importante que en estos casos se hagan estos procedimientos. ¿Por qué? Porque se aclaran muchas dudas, que inclusive hasta, te vuelvo a repetir, se puede haber malentendido. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto se haga y que se vuelva a repetir las veces que sea necesario para que la tranquilidad del pueblo de Alvear, para tranquilidad de los negociantes de buena voluntad, principalmente los carniceros que aportan, que trabajan todos los días aportando sus impuestos, que vean que también hay una proyección de los gobiernos, tanto provincial como municipal, para que puedan hacer su comercio sin ninguna clase de problema y aportando, que sabemos que los impuestos son bastante caros, y decir, bueno, yo pago los impuestos, pero tengo gente que me resguarda de que otra gente no vendan a precios irrisorios la carne, o al revés, que vendan mucho más cara y siendo una carne de mala procedencia, y también, por supuesto, le produce una pérdida a los productores, que por supuesto con sacrificio también tienen sus animales, y bueno, a veces le perjudica y es mucho la pérdida. ¿Tiene alguna forma de asistencia a los que hayan sido damnificados por estos robos? No, nosotros la asistencia no, sí, seguramente lo va a hacer el Ministerio de la Producción, algún otro ente que tenga un poco más. Nosotros lo que podemos hacer es brindarle apoyo, como decíamos, pero no asistencia al que perdió un animal. Eso ya no está dentro de la esfera del municipio. ¿Algo más que le quiera comentar, agregar para las cámaras del diario Libertador? No, simplemente, primero, bienvenido a Alvear, bueno que vengan, lástima que lo encontramos a la noche porque podíamos salir a recorrer algunas obras, que estamos haciendo un trabajo muy bueno con el gobierno de la provincia, que es importante porque si nosotros sin ese apoyo para un pueblo chico como Alvear, hacer esas obras tan importantes y tan costosas va a ser imposible. Así que con esa ayuda podemos trabajar y hacerlo en conjunto. Así que la próxima vez seguramente van a estar visitando y vamos a tener más posibilidad de poder realizar estas visitas. Bien, muchísimas gracias y éxito en su gestión. Bueno, muchas gracias a usted y bienvenido a Alvear.